apoyar a jóvenes, o sea, tengo un proyecto social donde apoyo a los jóvenes, capto jóvenes de todos lados, de todo el Perú, y vienen acá, los albergo, a ayudarlos a que estén con una buena disciplina, porque a veces tienen problemas en el hogar, tienen problemas que aún no viven en la calle, ¿no? Y es un poco fastidioso a veces alinearlos y hacerlos que se disciplinen, ¿no? Pero con paciencia y con trabajo, eso, todo eso, apoyándonos, dándoles de comer, dándoles un incentivo, dándoles trabajo y hacer lo que cumpla sus sueños, ¿no? Porque a veces también donde me llevo a pelear a Lima, me llevo a pelear al extranjero, y ahí donde ellos ya se sienten más seguros de que si hay personas que los pueden apoyar, ¿no? Claro. Hemos visto una buena aceptación de los deportistas. Claro, vienen peleadores de afuera, o sea, tengo conocidos en Lima que vienen, son peleadores rankeados y se vienen a probar con la gente de acá de Huacho, ¿no? Hemos visto que también vienen campeones nacionales incluso, ¿no? Claro, hay campeones nacionales, hay campeones internacionales, hay campeones que vienen de afuera, que han peleado en el extranjero, han peleado tienen peleas profesionales muchas, o sea, es un nivel de saber acá en Huacho, es un nivel fuerte. ¿Tú has estado en el mismo Tailandia incluso? Sí, he estado en tres ocasiones en Tailandia. ¿Y tuviste peleas allá? Sí, he hecho peleas en Tailandia, en varias provincias de Tailandia. Ahora, ¿a nivel nacional campeonatos? En nacional yo he ganado todos los campeonatos. Casi todos los campeonatos. ¿No hay rival que aún te pueda vencer? Yo soy el mero. Ahora, cuéntanos, tú tienes un programa social en la ciudad de Lima. Sí, nosotros trabajamos lo que es el proyecto con los niños, con el proyecto Alto Perú, a través de la Federación Peruana, que siempre hemos tenido esa visión, ¿no? De poder transmitir lo que hemos aprendido hacia los niños, retribuyendo todo lo que nos ha brindado el deporte, ¿no? Y que no hay nada mejor que compartirlo con los niños, que con ellos es con lo que nosotros queremos trabajar para cuando el Muay Thai sea olímpico, ¿no? Las satisfacciones han sido grandes, me imagino, ver a los niños jóvenes quizás empezar con este deporte. Las expectativas siempre fueron grandes y ahora creo que las satisfacciones son muy grandes y muy prometedoras, porque a lo que va el proyecto, en estos momentos el proyecto tiene un campeón mundial, tiene campeón sudamericano, los niños de 15 años, del mismo proyecto, y ya ha tenido como más de 4 años trabajándose en Muay Thai, en proyectos sociales con niños que están sumergidos en la delincuencia y en las drogas, y el resultado ha sido altamente positivo, digamos, ¿no? Y qué más que como ver cómo se ha retribuido el proyecto en todo el país, porque aparte de que en Huacho está trabajando de una manera que se está notando, ¿no? Está por todos lados, en Cusco, en el norte de Perú, en el sur, por todos lados están trabajando lo que es proyecto social. ¿Y el apoyo del IPO, la federación, cómo vienen ustedes? Lo que es hasta ahora, tenemos el Muay Thai contra una federación, el IPE está apoyándonos. Todo eso, ese apoyo se ha ido incrementando en estos años atrás, los resultados que hemos obtenido como selección en todos los días que hemos tenido, ¿no? Los mundiales y todo eso. Y lastimosamente acá es así, ¿no? Así tengas talento, tienes que mostrar resultados para que el Estado te apoye. Y, nada, hemos estado trabajando en eso y los resultados están, y el Muay Thai está creciendo y deportistas, pero no de todos lados están saliendo. Dentro de ellos han encontrado a muchos jóvenes, como tú dices, lo han podido rescatar. ¿Cuántos, por ejemplo, alguna anécdota especial con ellos, algunos? Por ejemplo, Alex Chávez, que es el campeón mundial, a los 15 años tiene 2 medallas en 2 mundiales, en Suecia y en Tailandia. Él es un chico bien delgado. Tú lo ves, es un niño, y tú no das ni un centavo por él. ¿Lo subestimas? O sea, no lo tomas en cuenta, pero tiene una actitud de coronel, de comandante. Si tiene una fe, el niño cuando te habla, el muchacho, te transmite seguridad, te transmite... Lo que hemos hecho es simplemente darle las herramientas para que él explote eso que él tiene. A ver, de Victoria, he tenido la oportunidad de coronarme campeón 3 veces, campeón nacional de Muay Thai. He sido subcampeón sudamericano de Muay Thai. Tuve la oportunidad de viajar a Chile a competir en el torneo FSD
Muay Thai, la cual también salí campeón internacional. Y bueno, hoy en día también vengo promoviendo el Muay Thai en la ciudad de Paita y en la ciudad de Piura. Ya que por cuestión de laboral me encuentro por allá, ¿no? ¿Tú eres de acá de la casa? Yo soy de Sayán, la tierra del sol. O sea, tú te iniciaste con Stalin de Portal. Stalin de Portal, mi hermano del alma, hermano de infancia. Y bueno, actualmente estamos allá por el norte trabajando con Chacho Fiur y Paita, y los cuales por primera vez van a participar en un evento de tal magnitud, o sea, este super evento de Muay Thai profesional internacional. Son muchachos nuevos. Muchachos de 7 meses de formación que vienen a competir y a demostrar que también el norte tiene lo suyo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo te sientes tú que este deporte que se iniciara, al menos en lo particular, y cuando está viendo el portal en la Tierra del Sol de Sayán, ahora prácticamente ustedes lo han exportado hasta el norte? Sí, sí, o sea, la finalidad que creo que tiene todo deportista es de no quedarse con lo aprendido, sino de seguir difundiendo el deporte. Porque es un deporte que pocos conocen, pero ya hoy en día, o sea, con tantos deportistas peruanos que tenemos ya representándonos en el extranjero, ya se está haciendo más conocido cada día más, ¿no? Y bueno, yo contento porque voy a pelear el día de mañana, voy a hacer lo que me gusta, voy a pelear por primera vez acá en Huacho, cerca de gente que conozco, gente que me conoce, gente que me ha visto crecer, y voy a pelear en un evento donde van a pelear mis alumnos también. ¿Cuántos deportistas vienen del país? Vienen 7 exactamente del país. 7 deportistas de Piura, ¿no? ¿Que han tenido una preparación de cuántos meses? De cerca de 2 meses de preparación. Dos meses para el campeonato, pero para esta pelea. Ajá. Pero más tiempo viene dedicándose. Tienen cerca de 7-8 meses de formación. Empezando hoy día temprano, sí, se ha dado todo con normalidad. Hay algunos peleadores que faltan aún por pesarse, pero sí, está todo bien, todo normal. ¿Se permite un tiempo para que luego tengan el peso oficial? ¿Eso no hay problema, me parece? Sí, se les da un lapso de 2 horas. El pesaje empezó a las 11 en punto, ¿no? De 11 a 1. Por ejemplo, si un chico, un peleador, no llega al peso, le falta 500 gramos, 1 kilo, se le da un lapso de 2 horas. Si llega, se pesa a las 11, tiene hasta la 1 hacer el peso. Si llega a las 10, no, perdón, si llega a las 12, le queda 1 hora de lapso para que llegue al peso, ¿no? Pero eso es lo que sucede casi en toda la disciplina de peleas. Es algo normal, pero yo siempre les inculco a los chicos, a los competidores, que sean más profesional, que el momento que se suban a la balanza, den el peso, no que me falta medio kilo, 700, no, eso no se tiene que ver, ¿no? Pero cada vez se les está inculcando, se les está enfocando, se les está concientizando a las escuelas, entrenadores y alumnos que no pase esto, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la evaluación? Hemos visto que también le han medido la presión. Bueno, eso sí, todo competidor, a nivel lo que es deporte contacto, y imagino, yo deduzco que en otras artes marciales también suelen hacer. Un peleador, antes de subirse al ring o antes de tener una actividad física, tiene que pasar por un chequeo médico para ver cómo está la sangre, si no sufre alguna enfermedad, el corazón, cómo está la presión sobre todo. Y en lo que respecta, nosotros venimos parte de la comisión de la Federación de Muay Thai, entonces regulamos ese tema y que antes del pesaje tiene que haber un médico, sí o sí. Y en el evento tiene que haber ambulancia y médico para que... Nunca estamos libre de eventualidad, ¿no? Alguna eventualidad, pasar o qué sé yo, el médico y la ambulancia, el lado. Ahora, a nivel nacional, ¿cuántos deportistas oficiales participan en esta disciplina? Venimos trabajando, hacemos invitación a las escuelas, muchos vienen, va avanzando los años y cada vez hay más escuelas que trabajan con la federación. No hay un número exacto que les puedo decir, pero... Pero ha crecido, podríamos decir. Sí, estos últimos 3 años Muay Thai viene avanzando bastante. Y sobre todo los logros que viene teniendo a nivel internacional. Los logros es a nivel mundial, no te hablo a nivel nacional ni internacional, a nivel mundial. Tenemos campeón mundial juvenil, hay chicos, la verdad, con mucha potencial, chiquitines de 12, 13 años que están peleando. Y este evento hace que el deporte crezca. A ver, mayor evento, el tema de la competencia hace que el nivel crezca, avance.